Debido a los acontecimientos recientes del país, 8 masacres en el mes de agosto, más de 42 masacres durante el año 2020, decidimos, un colectivo de artistas que nos hacemos llamar Un Canto por Colombia, movilizarnos de nuevo como lo hiciéramos en el año 2019 en medio del paro nacional. La intención esta vez es convocar un gran pacto nacional en torno al cuidado y el respeto por la vida. Una movilización para pedirle al gobierno que tome acciones reales, inmediatas, y no solo con pie de fuerza, sino también acompañando con estrategias sociales y de fondo a las comunidades. Y por supuesto llamando a la comunidad internacional, diciéndoles pongan sus ojos en Colombia, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, para que cese la masacre, la muerte en Colombia. No podemos ser indolentes frente a la situación que se está presentando en el territorio colombiano. Estamos viviendo un momento oscuro, y no ahorita, sino desde hace ya un par de años. Estamos en medio de una masacre diaria, una masacre, no un homicidio colectivo, sino una masacre. Están matando a la juventud, están matando a los campesinos, están matando líderes, están haciéndole creer a la gente que esas personas eran delincuentes y que por algo los matarían. Pues no, nosotros decimos que todas las vidas importan y que no importa cuál sea su postura política, la vida es importante. La vida de todos, no algunas vidas. Ninguna vida vale más que la otra. Y esas personas que están allá en el territorio, en la ruralidad, sienten y nos han expresado que cuando usted o nosotros salimos a la calle o hacemos una manifestación como la que va a suceder, se sienten apoyados, sienten que no están solos, sienten que ese olvido desaparece por un momento y los motiva a seguir adelante, porque vivir en el campo de Colombia es una cosa muy difícil. Lo que se está buscando con este evento es generar una movilización nacional, un pacto por la vida a toda la sociedad civil para que defendamos la vida, para que defendamos los territorios, para que defendamos los líderes sociales y detengamos la escalada de masacres y asesinatos que estamos viviendo en Colombia. También se busca exigirle al gobierno activación inmediata de todas las herramientas posibles para la protección de los líderes sociales y para detener las masacres en Colombia. Y igualmente hacer un llamado a la comunidad internacional para que haga un acompañamiento de lo que está sucediendo en Colombia y también se acerquen para ayudar en las investigaciones y hallar justicia para lo que está sucediendo en nuestro país. Definitivamente no podemos seguir aceptando que en medio de todas las dificultades que estamos pasando en Colombia, bueno, en el mundo, a raíz de la pandemia, se sigan matando a las personas. O sea, creemos que hay mucho, mucho trecho antes de llegar a asesinar a una persona y se nos está convirtiendo en algo normal. No puede ser que nuestros hijos crezcan viendo los asesinatos y que crezcan creyendo que es algo natural. O sea, matar a las personas no es natural, no es normal. Es natural, es normal que la gente se muera de viejo o que se muera de enfermo. Entonces, por eso estamos aquí. Queremos levantar nuestra voz de la manera más simpática, si se puede decir, que es con arte y es con música. No es posible que haya más de 40 masacres y no pase nada, que nosotros perdamos la sensibilidad y el amor a la vida. Para eso nos vamos a unir varios artistas y vamos a hacer lo posible para parar estas muertes. No queremos más muertes, queremos paz, queremos arte, queremos vida. En nombre de todos los líderes sociales desaparecidos, asesinados, de todas estas masacres, queremos que esto no siga pasando. Y lo más triste es que no hagamos nada. Entonces por eso se une el hip hop, por eso se une la música, por eso se une el país y el arte.